Excelente, muy lindo lo que nos han venido a presentar. Esto es nada más es un adelanto, es una pequeña probadita, me voy a venir por este lado, de lo que tendremos esta noche. Intensas actividades ya se vienen preparando hace varios meses atrás para lo que será la presentación del día de hoy. El día de mañana también habrán actividades en las cuales usted puede participar. Los quiero felicitar. Antes, ¿son pesados? Bueno, no son plumas de parabá, son plumajes que nos permiten que tenga la ligereza también, ¿no? Pero lo importante de esto es que estas plumas son de animales de la Amazonía y pues nos permite para nosotros mostrar ese reflejo de estos animales, de esas aves que son, como les digo, de animales de parabá, que nos Exacto. permiten mostrar sobre todo el colorido y la naturaleza como tal. Bien, y quien nos está acompañando y nos está explicando todos estos detalles también para que usted los pueda tomar en cuenta es Javier Escobar, director del Ballet Folclórico Nacional, que nos han presentado este pequeño adelanto, esta probadita nada más de lo que tendremos en las actividades el día de hoy y el día de mañana, que se han venido preparando hace mucho tiempo. Javier, ya son varios meses en las cuales se están preparando estas actividades para mostrar a toda la población, a todo el público, cuáles son nuestras culturas, las tradiciones, además de las vestimentas en sí, sin duda también estos bailes. Pero es importante señalar que esto está reconocido ante la UNESCO, ¿cierto? Así es importante reconocer, creo que no solamente tenemos una identidad de manera general como Bolivia, sino la Amazonía también tiene esta identidad muy particular, ya como patrimonio, como música, como danza. Sobre todo es importante que esto dentro de la UNESCO sea reconocido, ya que indígenas han empezado a tener esa influencia de afuera para poder hacer música. Y si bien en algún momento han podido escuchar de Ensamble Mojos también, son personas que realmente le han dedicado toda su vida a la música y al canto y al coro. Entonces hemos podido ver a través de esto que realmente tenemos un patrimonio muy rico, muy nuestro y muy de nuestro país y muy nuestro de la Amazonía, ¿no? Se ha trabajado bastante tiempo, varias personas, personalidades también, autoridades, para que pueda ser reconocido ante la UNESCO. ¿Qué significa esto para nuestro país y para estas danzas y para estas actividades que se vienen haciendo? Bueno, realmente es muy importante. Creo que el trabajo que está realizando el Ministerio de Culturas y Turismo, pues realmente es invalorable, ya que nos permite a nosotros mostrar nuestra riqueza. Para el país, el que pueda ser reconocido como un patrimonio inmaterial dentro de la UNESCO, pues significa que esto no debe morir y tiene que ser, sobre todo, aún más cultivado, traspasado, promocionado, difundido, para que a través de eso podamos nosotros mostrar nuestra identidad, lo que somos y lo que vamos construyendo día tras día, pero sobre todo de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Revalorizar nuestra cultura, pero que el mundo también lo conozca. Ahora, es importante conocer el total de las agrupaciones que participan. Son más de 30 agrupaciones. ¿Y Sí. quiénes las conforman? Lo importante es que para nosotros la diversidad, a veces creemos que solamente nos vamos al Beni y tenemos solo macheteros. Claro, Y no es así, ¿no? hay una Tenemos gran una variedad. gran diversidad. Es importante comentar a la gente que la población mojeña como tal y el Beni como tal tiene una relación pues inmensa con la naturaleza, ¿no? Tenemos distintos personajes. Hoy estamos mostrando a los macheteros, tenemos a los achus, tenemos a las mózoras, tenemos también a la parte, como les decía, de la naturaleza, tenemos al perro, tenemos al japutuki, Con máscaras con también, máscaras, ¿verdad? todos son con máscaras, ya que ellos van mostrándonos diferentes cosas como espíritus también como la relación que se tiene con distintos animales y ellos tratan de personificarlos de esa manera. Cada máscara está hecha de madera bien tallada y eso nos permite a nosotros poder reconocer que esa naturaleza y esa relación que tiene el pueblo mojeño con naturaleza y el valor que se le da, pues es muy importante, ya que como usted bien decía, son varios los personajes, pero uno de los personajes importantes que estamos mostrando hoy es el machaquero. Pero lo que también es importante señalar, aparte de la vestimenta, que ya lo estamos conociendo, el uso de las máscaras, quienes forman parte de estos grupos, de estas danzas, es que se pretende incentivar lo que es el uso de los instrumentos nativos también, ¿cierto? Seguro, seguro. Tenemos la seguridad de que esta recuperación de los instrumentos, los cuales han sido construidos por ellos mismos, pues
tiene un gran valor cultural y un gran valor tradicional, ya que nos permite a nosotros, no solo a través de la danza, sino a través de la música y la construcción de nuestros propios instrumentos, poder hacer música. Y eso creo que nos da ese plus importante como Bolivia, ya que a través de nuestros instrumentos podemos decir a la gente, nosotros podemos transmitir las emociones, lo que sentimos a través de lo que nosotros podemos construir como instrumento y poderlas difundir de esa manera. Y que no se pierdan, que las nuevas generaciones también empiecen a difundir, ¿no? A mostrar lo que es nuestra cultura, sí, para que no llegue a perderse y pueda conocerse en el mundo entero, no solamente en nuestro país, mediante estas actividades que se vienen realizando. Ahora, son varias actividades, no solamente es el baile, solamente es la danza, también hay coros. ¿Quiénes conforman estos coros? ¿Quiénes forman parte de ellos? Bueno, vamos a... justamente esta noche tenemos una noche muy importante, la hemos denominado Gala Mojeña. Se realizará una presentación de una obra que la hayamos llamado Pasión Mojos. Tratamos de un poquito mostrar la influencia que se ha tenido, ¿no? De los jesuitas, cómo se ha influenciado, se ha conquistado, pero tal vez una conquista de una manera muy noble a través de la música. ¿Y reflejarlo de esta manera? Exacto, en esta obra, con gente que realmente hemos empezado a tener una relación porque estamos trabajando para esta obra. Y los hemos escuchado y realmente tienen esa cualidad muy innata, pero al mismo tiempo que son personas indígenas del lugar. Y tú los escuchas y bueno, tienen tal vez el mismo nivel que cualquier otro coro, ¿no? Y eso nos impresiona a nosotros y creo que va a ser una noche muy importante de la cual ustedes y todos nosotros podamos reunirnos. Hoy tenemos en el Centro Sinfónico a partir de las 7 de la noche para que puedan disfrutar este tiempo. Va a parecerse como una noche muy especial porque va a ser como un unplugged, ¿no? Va a ser en vivo, vamos a tener músicos en vivo, coro en vivo, tenemos al ballet clásico, tenemos al ballet folclórico nacional, con quienes vamos a hacer una obra muy especial que la hemos denominado Pasión Mojos, ¿no? Es del 12 al 15 de diciembre. Sí, tenemos... ¿Cierto? Tenemos la exposición 15, artesanal, también exacto, documental de la comunidad, la presentación del disco, Pasión Mojos también. Exacto, sí. O sea, es una actividad completa. Entonces, lo que hemos comenzado a hacer a partir del 12 hasta el día de mañana es sobre todo traer esta fiesta a La Paz, sobre todo que tengamos esa forma de poder compartir con la gente paceña. Muchos no conocen y queremos que la gente pueda conocer no solamente la danza, la música, el coro, queremos que también la gastronomía es importante y puedan realmente darle el valor necesario que se debería realizar todo el tiempo, ¿no? Yo por eso nuevamente valoro el trabajo que está realizando el Ministerio de Culturas y Turismo, porque está promoviendo a que la gente no solamente pueda ver, sino pueda conocer y pueda disfrutar de todo lo que existe en el evento. Y la feria gastronómica es el día de mañana, una variedad de platos es también. Es el día de mañana. Que ya queremos que sea mañana. Seguro no han probado muchas cosas. El día de mañana vamos a realizar esta feria gastronómica en el patio, en la Casa del Artista, y bueno, están todos invitados. ¿A qué hora? A que a partir de las, bueno, estaremos a partir de las 10 de la mañana en el patio del Ministerio de Culturas, ahora Casa del Artista, al frente de la Casa del Pueblo, ya que todos lo conocen. Ahí vamos a estar pues compartiendo esta feria gastronómica y seguro hay muchos platos, hay mucha comida y también artesanía que no conocen, que van a poder disfrutar mañana en plenitud, ¿no? ¿Qué tipo de platos son los que podremos encontrar? Bueno, la verdad yo no soy del lugar, pero creo que nos interesaría mucho que la gente venga a esa curiosidad de poder saber qué cosas podemos consumir. Entonces, una vez más, por favor, si podríamos reiterar y hacer la invitación a toda la población para la actividad del día de hoy y también la feria gastronómica el día de mañana. Bueno, muchas gracias por la cobertura, por el espacio, por el tiempo. Para nosotros es un privilegio poder compartir esta semana mojeña y invitarlos esta noche en el Centro Sinfónico, que queda en la Potosí, casi esquina Ayacucho. Vamos a tener una noche de música, de canto, coro, danza, arte, tradición y sobre todo la difusión de una cultura a la cual queremos que no se pierda. La hemos denominado Pasión Mojos y también invitarles mañana a la Feria Gastronómica, que también vamos a estar
en el patio de la Casa del Artista, y que pues todos puedan reunirse y puedan conocer un poquito más de aquello que ahora es un patrimonio para Bolivia. Y que también atrae a muchos turistas para que puedan conocer. Y van a estar, seguro. Exacto, que siempre están muy atentos a lo que es nuestra cultura, las tradiciones de cada rincón de nuestro país. Una última consulta, ¿cuánto tiempo de preparación para la danza que hemos tenido ahora como un adelanto de lo que será el día de hoy? Bueno, nosotros ya nos preparamos hace más o menos 3 meses para poder mostrar y poder, creo que la idea de esto, somos gente paseña, si se puede decir, aprendiendo la identidad de una región muy importante como Exacto. el Beni. Entonces, para eso realmente tenemos que tener mucho tiempo de preparación. Agradecer también a los bailarines del Ballet Folclórico Nacional, realmente son un cuerpo de baile muy importante e impresionante, porque en un poco tiempo han podido, sobre todo, sentir y transmitir lo que se vive en el Beni. Y destacar la disciplina, además. Segurísimo. Bueno, y nuestro medio de comunicación siempre con las puertas abiertas para este tipo de actividad, para poder difundir qué es, de qué manera se están preparando, cuáles son las actividades que estarán presentando, genial. Siempre apoyando a nuestra cultura. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Una vez más, chicos, felicidades, realmente espectacular, y esto nada más es un adelanto de lo que usted tendrá el día de hoy y el día de mañana también, actividades a las cuales no puede faltar. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Que tengan un buen día, que sea exitosa esta actividad y felices fiestas también. Gracias. Muchas gracias. Felices fiestas. Hasta luego. Gracias. Bien, es de esta manera que le hemos dado a conocer cuáles son estas actividades que se estarán llevando a cabo durante este viernes y también este sábado junto al ballet folclórico. También podrá disfrutar de música, de gastronomía, entre varios aspectos, además de artesanía, para que usted pueda conocer un poquito más acerca de nuestro país. Continuamos.